¿Qué pasa por ahí, mundo cliqueros, mundo cliqueras? Hoy os abrimos esta referencia de Playmobil, de Family Fan, de Playmobil. Y abrimos algunas, aquí os dejaré el unboxing de estas dos que hicimos. Y en esta, donde también salía el oso y una expedición y tal. ¿Vale? Que la tenéis por aquí arriba, que ya la abrimos. Pero si la queréis ver, os la dejo aquí arriba en la descripción. En las tarjetas enriquecidas. Y nada, vamos a hacer un unboxing rápido de este quitanieves. Y que está muy chulo, así rollo, que da mucho juego, ¿vale? Para el tema de Playmobil, Polar y todo eso. Vamos ahí a ver el unboxing. Bueno, aquí está la parte de atrás que nos la enseñaba. Ahí vamos a verlo. Ya está abierto. Aquí está toda la estructura. La verdad es que, parecía que se montaba rápido, pero hay cosas, Esto para hacer un tanque también nos vale, Se me dan promos de vídeos. Un code y otro code. Este por code, si lo quiere alguien. Bueno, podéis gastar quien queráis. Ahí lo dejo. Aunque ya está la peli. Pues gracias a Dioni por dejármela. Para enseñarla. Y me va a tocar, se la voy a dejar montadica. Me va a tocar poner las pilas, ponerle todo, o sea, las pilas pegatinas. Y la haré con cuidadito. Aquí está. Como se monta, las referencias. Y pues si os hace algo falta alguna pieza del DS. O si queréis hacer captura para Playmo de Base, lo subís. A ver. Antes de nada montaremos el teco y así lo dejamos sentado. El teco con gafitas. Ahí está el teco. Un osito. Osito. Ahí estamos. Guantes. Guante por aquí. Los rodillos, donde se centra el gorrito y lleva igual que la mano. Esto de lo de hablar por el móvil y conducir no lo lleva bien. Y ahí queda el quejo vestidito. Bueno, chulo. Ahí está. Y aquí tenéis cabina. ¿Qué le podemos poner? Estoy pensando en ponerle primero las luces antes de ponerla ahí. Ponemos las luces aquí. Ahí. Una luz por ahí. Una luz por ahí. Puerta trasera. Compartimento. Para guardar ahí todo. Muy bien, ahora vamos a por el brazo de la grúa. Que lleva esto, ¿qué será? A ver, ¿esto es así? Sí, supongo que sí. Pero antes lleva esto. Rollo polea. Bueno, entonces así. Ponemos aquí el rodillo. La heredera hacia abajo. Desde aquí, si me equivoco, y se me tocará girarlo ahí. Y ahora esto va aquí atrás y esto aquí por aquí. Esto que se nos había salido disparado se pone ahí, ya lo hemos puesto. Y ahora las pegatinas, solo nos quedan las pegatinas y enseñar los utensilios. Bueno, se monta bastante rápido, si no porque le hemos escapado eso.
está la pegatina del cuadro de mandos, todo aquí. Lo ponemos despacito para que Diony no nos proteste. Ahí, perfecto. Y ahora los warnings y las luces de arriba. Este va aquí. Ahí, perfecto. Como te lo estoy montando, Ahí, y esta cabina, estas son de las palas de atrás, del arrastre. Nota mental, lo tenía que haber puesto antes, porque así es más cómodo de poner. Pero siempre nos puede la codicia de montar. Bueno, ha quedado bien. Al otro lado. Y este otro. Pues penséis que lo que menos me gusta es pegar este tipo de pegatina. Me gustaría que hicieran cosas de plástico. Queda más real. Pero bueno, al final, tirando ahí. Haciendo un poquito de magia, lo tenemos. Pues ya lo tenemos. Vale, aparcado, disfrutando de la vida. Cerramos la capsuleta y ahí tenemos la referencia 9500. Ahora sale fotitos de cerca. Aquí veis cómo sube. Me ha puesto un pelín, pero bueno. Ahí sí que sube, se atasca un poquito a veces, pero bueno. Y nada. Ah, bueno, sí, nos falta esto. La sierra y todo esto se mete atrás. Todo esto en teoría va así. Aquí atrás metido, así a piñón. Como sale en la foto. Este es el termo, supongo. Faltan las luces estas. Ahora las pongo. El hacha. Y ya también toda esta herramienta. La abriremos, la ponemos ahí. Esto se queda abierto, conforme está la figura. Ahí está el hombre este, con su palita ahí. Y aparte nos queda ponerlo esto blanco. Vale, esto blanco que va mirando hacia atrás, que son las luces que enfocarían hacia detrás. Y nada, os dejo unas fotos. Espero que os haya gustado la referencia esta de Playmobil Family Fun. Y gracias por estar ahí. Y nada, un abrazo y suscribiros al canal si aún no estáis.